buenos días. Estamos ya aquí listos para la salida. Estamos aquí con Héctor Flecha Hernández. ¿Cómo estás, Flecha? Pues aquí estamos, profe. Estamos, pues básicamente son las 6:45. Estamos a 15 minutos del balazo de salida. Estén donde estén, pues son casi 2 horas de diferencia a la Ciudad de México. Así es, ha amanecido el clima de veras de manera excelente el día de hoy. Una temperatura por debajo de los 18 grados centígrados en este momento. Medio nublado, no hay viento, lo cual hace pensar que son las condiciones ideales para que el público el día de hoy pueda presenciar una carnicería, como dices tú. Así es, va a ser una carnicería. Un gran evento, tal parece que la ruta se presta, el clima se presta, los corredores tienen la capacidad y el día de hoy hay que esperar de veras esa gran carrera, Flecha. Así es, profe, ya lo dijo, el clima es idóneo. Mira, los árboles, cuando las hojas de los árboles no se mueven, no hay viento, entonces está nublado. Se presta para tirar fuerte, profe. Así es, por favor, la gente que está conectando en este momento, compartan el video y también que nos digan cómo andamos de audio. Yo estoy utilizando un micrófono de solapa nuevamente. Quisiera que me comentaran en mi video cómo está el audio, para que ya se vayan colocando. Bienvenidos, bienvenidos todos a la segunda. Así es, vamos un recorrido. Por mí, Tijuana en la edición, segunda edición, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. Recordarles a todos los atletas que el punto de las 7, de las 7 de la mañana, se estará dando los corretazos de salida, así es que ya los corredores vayan tomando posición. Ahí está la Liga Municipal de Atletismo, encabezada por Rubén Arrasco Zavala. Estamos listos para en un momento. Y pues me asiste Carlos Jiménez, manda saludos. Niño Tony. Y pues vamos a transmitir desde la página de Héctor Flecha Hernández y Flecha News TJ. ¿Me siguen? Estupenda esta excelente carrera de 10 kilómetros. Y pues los corredores elite empiezan a calentar. Ahí está Vianey Santa Clara, Lupita Cano, el orgullo de Sherán Michoacán, presente, representando a Running Academia. Bueno, Tony, ¿crees que Vianey tiene alguna posibilidad de entrarse o meterse entre las mejores locales de Baja California? Yo creo que sí, todas las corredoras de Baja California tienen esa posibilidad. Ahí está. Bienvenidos todos. Categoría especiales, Rubén Razo, nuestro presidente de la Liga Municipal de Atletismo. Rubén, pues ya estamos a unos 10, 15 minutos. Así es, ya estamos preparados para este gran evento. ¿Algún corredor por ahí que te llame la atención? Sabemos que está Juan Luis Barrios. Pues aparte de él, bueno, básicamente acuérdate que todos tienen una oportunidad. Pero la calidad se impone, esperemos que Juan Luis sea el que gane, pero bueno, esperemos una sorpresa. Mira, Rubén. Viene mucha calidad. Así es. Buen clima. Buen clima. Temperatura idónea. Exactamente. La ruta también se presta, planita. Así es. Entonces, así es. Ojalá que rompan la marca del 2808 que está buscando. Así es. Rubén Razo, nuestro presidente de la Liga Municipal de Atletismo, presente, señores. Ahí está. Rubén. ¿Está Javier Lavala Zavala? Saludos. Sí. Déjense venir o actívense en... compartan el video, va a estar súper este evento. Ahí está. Rubén. Un solo balazo. ¿Su nombre? Un solo balazo. Terán. ¿Ah? Jesús Terán. Jesús Terán. Un solo balazo. Jesús Terán y Jesse Hill. Bueno, Sol Jiménez, niño Tony, no la va a tener fácil el Jesse. Ya Terán le ganó en el medio maratón de Tijuana. Así que, pues, hay tiro. Hay tiro, señores. Y, pues, pongan el cafecito, saquen el panecito, porque hasta en los días de ruedas se van a dar hasta con la cubeta. Ahí está. Aquí está Fajardo. Hop, categoría vamos todo, especial. Vamos todos, Obesity, por el apoyo. Y pues esta va a ser la última toma que les voy a dar de lo que es, ahora sí, el Open Race, dirían allá los gringos. ¡Que se oiga! Ahí están, señores. ¡Club suerte! Vamos a hacer dos tomas. Vamos a hacer otra toma. Estamos en vivo para todo México. Nos están viendo desde Sudamérica, Nueva York, Chicago, en fin. Todo el mundo se enchufó, señores. Y nos vamos con los de atrás. A ver, que se escuche. Hola. Ahí está, señores. Ellos también son los protagonistas. Mira ahí al fondo, qué chulada. El Cerro Colorado. Ahí está. Hugo Walsh. Mira, Club Suerte. Ahí está. Y una toma a las piernas. Ahí está. Ahí está una toma a las piernas. Ahí está. Una expresión. Eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya se emocionaron, Tony. Ahí está.
la meta y salir. Rubén, ¿qué hace? Si no, si es un disparo, dos disparos, categoría especial sale en donde, atrás, de enfrente. Atrás de los elites. Atrás de los elites. Sí, un solo disparo. Así es. Que, también estoy esperando a Gerardo, pero no lo veo para. Pero así, así va a ser la mecánica. Oh, sí. A menos que él diga que es un disparo para ellos, pero habrá que ver el sistema, sí, si está capacitado para hacer esta parte. Entonces, así es. Lo vamos a agarrar sin problema, pero se supone que mejor el disparo es más práctico. Así es, ok. Ya que se está buscando romper la marca. Así es. De 28-08. Femenil 32-20. La marca mujer es 32-20, récord y 28-8. Mándame besitos. Ahí está, señores, para que vean que hay talento en Tijuana. Ahí está, señores, mandan besos, abrazos. Ahí está, señores. Y así la estamos viviendo. Son las 6:50, hora Pacífico, hora de Tijuana, para todo México, para todo el mundo. Tijuana, la plaza que más carreras hace el año, señores. Estamos aquí en la tercera etapa, zona Río. Y los élites empiezan a calentar. Les presento las motos guías de donde vamos a transmitir la carrera. Los que no puedan venir, pues enchúfense. Hay tiempo, pongan el cafecito, saquen el panecito, porque pues vamos a presenciar historia hoy, señores. Se pronostica récord. El récord a vencer es 28-08 de Filemon Hanek, que data a 1995 en el puerto de Ensenada. En mujeres, 32-20, marca que se hizo en el Golfo. Hay un bono extra para el que rompa el récord, tanto como en las mujeres como en los hombres. Me acompaña el profe Juan José Martínez, está presente. Y pues está la crema innata de México y también de corredores foráneos. Aquí estamos, aquí está Chacha, aquí está Rosa, Rosita, Chacha. También la rama femenil, entonces esperamos una competencia muy interesante, el clima está muy rico. Creo que vamos a ver una carnicería. Gracias, coach. Éxito a todos. Gracias, coach. Ahí está, las palabras de Rafa Martínez, entrenador internacional, que ahora es encargado del equipo de fondo. El atletismo de allá en Ecuador, sobre todo ahí vive en Cuenca, radica en Cuenca, Ecuador, y ha hecho el viaje directamente hasta Tijuana acompañando a Rosa Alba Chacha. Desafortunadamente no se pudo recuperar ahí. Aquí están, señores. Ánimo, ánimo. Listo. Ahí está, Eloy Sánchez. Ahí está, Eloy Sánchez, el Rayo Torres. Bañales, la locomotora capitalina, Gerardo Medina. Buenos saludos. Charlie Aldama, presente. Las motos ya encendidas. Estamos a 7 minutos. Dani Vargas, señores. Ánimo. Pedro, unas palabras. Pues muchas gracias a toda la afición que vino aquí a apoyarnos. Estamos muy contentos por este evento. Creo que va a ser el mejor de México. Dígalo, va a ser una carnicería. Va a ser una carnicería, como dice. Saquen el cafecito, pongan. Pongan el cafecito, saquen el cafecito. Eso, exactamente. Y muchas gracias por estarnos acompañando. Ahí está, Pedro Aranda, señores. Hasta luego. Eso, venga. Y les voy a hacer aquí rapidito del nivel que hay. Está Darío Castro. Osmar Pacheco, manda saludos. Saludos. Osmar Pacheco. Osmar Pacheco. A unos minutos de dar la salida de esta segunda edición de la carrera Obesity Not For Me. Por favor, acatar las instrucciones por parte de la Liga Municipal de Atletismo. Ya los atletas deben estar colocándose, tanto los elites ya en la zona que les corresponde a cada uno de ellos. Estamos al grupo de Colombia. Le dan inicio. Giraldo, presente aquí en Obesity. Viene por el récord de Colombia. El récord es 28-54. Un récord que pues ya lleva bastantes años y pues como lo pronosticó ayer en la conferencia de prensa, él va a llevar un ritmo de 2.50 por kilómetro. Se pronostica que quieren pasar el primer 5.000 en 14.10. En 14.10 estamos hablando del ritmo de 28.20. Ahí está. Aquí está Pato Patricio, ganador del medio de Ensenada. ¡Un aplauso al Pato! Ahí está, ganó el medio de Ensenada. Ahí está, y ganador de CUT,
ganador de Q también. También los corredores elite baja. Risper, medalla de plata en Juegos Panamericanos en 10.000. Un aplauso a Risper. Ahí está Risper. Bundy, ganador del medio maratón de Tijuana. Un aplauso a Jeffrey Bundy. Ganador del medio maratón de Tijuana. Presente. Ahí está Risper. John Bundy también listo con su camiseta de Obesity. Robert Gaito Guitito, un aplauso a Robert Gaito Guitito, presente de lo mejor de México. Tenemos todo listo aquí para... Ahí está Cherán. Saludos. Ánimo, colega, ¿qué pasó? Sí llegó. Ánimo. Y me sigue este ambiente que estamos viviendo. Y aquí está, señores, Juan Luis Barrios. Un aplauso, Juan Luis Barrios. Presente. Su primera carrera en asfalto aquí en Tijuana. Estamos en vivo. Profe Juan José Martínez. Un evento de esta calidad, hace mucho tiempo que no se conjuntaba un grupo de atletas de esta calidad en una carrera de 10 kilómetros desde aquellas 10 victorias que hacían en Torreón, Coahuila y que servían como campeonato nacional. Ahí está Juan Alberto Mena, el Rayo Torres también en la parte posterior. Tenemos al campeón panamericano, tenemos a Fernando Daniel Martínez Estrada, campeón panamericano. Ahí está, señores, también el Ñango, campeón panamericano en 5000. ¡Un aplauso al Ñango! Darío Castro, Ezequio Flores Romero, Charlie Aldama. Ahí está. Vamos a acomodar con Lechería. Vamos minutos. Rosales, Eloy, Aldama, Ezequio, Dani Vargas, presente. Ganador del Gran Maratón de Atlas. Un aplauso a Dani Vargas. Está con nosotros Pedro Aranda Ávila, representante de Obesity Not For Me en Tijuana. Se encuentra con nosotros Adalberto Sánchez Velasco, director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos, asimismo a los medios de comunicación, a los diferentes clubes, a los atletas élite que el día de hoy nos acompañan, público en general, a vivir la experiencia de esta hermosa carrera, de esta carrera que cuenta de 10 kilómetros, Obesity Not For Me, en su segunda edición. Ya estamos a punto de dar inicio con el cornetazo de salida, 10 kilómetros de velocidad, 3 minutos. Para el punto de las 7 de la mañana, estamos en el cornetazo de salida. Recordarte que la meta se encuentra a 200 metros detrás aquí de la salida, así es que estaremos listos para recibirlo. Ya se encuentra lista también la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana, en fin, todos listos. A dos minutos de dar inicio con la segunda edición de la carrera Obesity Not For Me e iniciar el conteo oficial de 10 segundos para el arranque de esta carrera. Muchísimas gracias, saludamos a todos los medios de comunicación, toda la gente que se ha dado cita el día de hoy, también nuestros amigos del béisbol, los Astros también ahí están presentes, bienvenidos a vivir esta carrera, presidente de la Liga, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo en Baja California, contador Gerardo, bienvenido, la Liga Municipal, en fin, todas las autoridades presentes para vivir esta segunda edición de la carrera Obesity Not For Me 2019. Esperando indicaciones para el inicio del corteo. Un minutito. 6 kilómetros para completar los 10. Un agrimensor certificado de la IAF hizo el viaje exprofeso aquí a la ciudad de Tijuana para hacer la medición de esta ruta. Sobre todo estar conscientes de que los 10 kilómetros de antes se alcanzan a ver allá al final y se meta. Entonces la salida y la meta difieren aproximadamente de unos 100 metros, 120 metros difieren. Debido por parte de la Liga Municipal de Atletismo, encabezada ahí por Rubén Razo, listos para inicio con esta espectacular carrera de 10 kilómetros
Iniciamos con el conteo, Rubén, cuando tú me indiques. Si cabes, Gerardo. No, él. Cuando me indique. Él es el de la operación. Sí. Okay. No, él tiene que ir en el otro carro. El paso ahí para el otro carro guía que ya le tienen a él. Ah, ok. Pues bueno, estamos viendo aquí, estamos acomodando, el espacio está reducido, tenemos aquí varias personas, tenemos... ¡Cronómetros! Sí, ¡cronómetros! ¡Cronómetro! ¡Que le den más paso al presidente! ¡Sí, sí! ¡El presidente, vámonos! ¡Dale más para enfrente! ¡Vamos hacia adelante! Estamos pidiendo aquí a la gente del comité organizador que se vaya más adelante. No tanto. Ahí mero. Vamos a pedirle que esté en la detención para que nos van a alcanzar 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale. De manera coordinada, del lado derecho las damas de élite, del lado izquierdo tenemos a los competidores de élite. Observando rápidamente que Robert Gaito y Tito no se guardan nada, inmediatamente se va al frente Robert Gaito y Tito. Le acompaña también Eloy Sánchez. Esperemos que el día de hoy sea una competencia de veras. De época y sobre todo que se ha recordado durante mucho tiempo con la gran cantidad de atletas que se dieron cita el día de hoy. Vamos a pedirles de que no se adelante tanto para que la toma sea lo más clara. Así es. Robert Gaito Vitito, Eloy Sánchez, Darío Castro, Bundi, Juan Luis Barrios, se empieza a conformar el grupo puntero, profe. Así es, comentamos que rápidamente ya es la primera procesión de la competencia, está un poco reducida la carretera, por eso vamos un poquito más adelante. Estamos viendo que se cargue a la izquierda. Un poco más lento, por favor, para poder tomar. Estamos viendo la seña a los competidores. Acá. Que le abran del lado derecho, que tomen su derecha. Así es. El primer giro va a ser a la derecha. The first turn is going to be to your right. Bundi empieza a jalar el ritmo. Robert Gaito Vitito. Tenemos a Eloy Sánchez en la parte posterior, tenemos a Arturo Esparza tratando de jalarse junto con el gran corredor internacional Juan Luis Barrios, que era girando un poco más tranquilo y más mesurado, siguiendo el ritmo que lleva Rafa Bañales, Dani Vargas también, que acaba de ganar el medio maratón del Atlas el día de hoy, también tratando de dar una gran demostración. Osmar Pacheco, el campeón panamericano, Fernando Daniel Martínez de Durango, también tratando de no perder contacto. Está conformando un grupo interesante el día de hoy, Flecha. Ahí está, mira, ahí está, reacciona Juan Luis Barrios, viene el grupo de persecución y, pues como diciendo, profe, si no reaccionamos ahorita se nos van a ir. Al frente va Bundi, Joffrey y Guitito. Se ha conformado un grupo de 4 mexicanos siguiendo la competencia, tratando de alcanzar a los africanos. Juan Luis Barrios lidera, tenemos a Arturo Esparza, tenemos a Eloy Sánchez y a Darío Castro. En la parte posterior el colombiano Giraldo junto con Rafa Bañales. ¡El camión! ¡Tienen que pararlo! Exactamente, aquí vamos con los punteros, Juan Luis Barrios junto con... Estos son tomas laterales desde la moto guía, remitiendo con el propio Juan José Martínez. Le manda la señal ahí, Juan Luis, y pues con Eloy. Así es. Competidores, aquí van al frente. Yo, Pequenis y Bundi. Por favor, me decís en el primer kilómetro. Vamos a ver el kilometraje, cuánto va en este momento. El cronómetro marca 2.56 el primer kilómetro. 2.56 el primer kilómetro. En este momento, 4 corredores mexicanos siguiendo a los corredores kenianos que han de veras tomado por asalto las calles de aquí de Tijuana, Baja California. Es Esparza, Juan Luis Barrios, Eloy Sánchez y Darío Castro. En la parte posterior viene un grupo conformado por Dani Vargas, viene Rafa Bañales, viene Giraldo el colombiano, viene Víctor Montañez, Omar David Pacheco, Mena y Patricio Castillo. Punto crucial, jala al grupo de persecución Esparza. Él ya estuvo aquí, profe, hace un año, él fue tercero y empieza a jalar el ritmo. Arturo Esparza de manera importante, rápidamente Juan Luis Barrios siguiéndolo, Darío Castro y también Eloy Sánchez tratando de no perder contacto, están acercando a los africanos, ahí están los africanos, están siendo cazados en este momento por los corredores mexicanos. Tenemos aquí a Arturo Esparza, Juan Luis Barrios, Eloy Sánchez y Darío Castro. Va muy fuerte, Flecha, fuertísimo. Punto crucial,
grupo de persecución alcanza al grupo puntero, alcanzan a Jeffrey y a Robert Kaito Guitito. En este momento, se animó Esparza. En este momento se está haciendo contacto. Básicamente México contra Kenia. Se está haciendo y contacto. Y se pone en medio, se voltean a ver. Arturo Esparza haciendo contacto con los dominicanos. Vuelta a la derecha. La primera vuelta es vuelta a la derecha. El colombiano, profe, colombiano, lo veo bien. Quiero el Giraldo, con Dani Vargas. Con Dani Vargas, el pato sobrevive. Tenemos ahí el campeón panamericano, flecha. Tenemos ahí a Fernando Daniel Martínez. El Ñango. Contacto. José Juan Esparza, que viene de una pequeña pausa, también haciendo su intento de no perder contacto. Está empezando a quedarse un poco Osmar David Pacheco. Vamos al frente con las tomas. Tenemos aquí a Darío Castro. Tenemos ahí ya al grupo portero. Déjalo que pase. Ahí está Mena. Vamos, Osmar Pacheco. Es una vuelta muy cerrada que de veras pedimos ustedes, nos disculpen porque fue una vuelta muy cerrada. Aquí está Osmar David Pacheco tratando de no perder contacto, tratando de veras de hacer un gran esfuerzo, pegarse con el dedo delante de él. Va con Alberto Mena López. Marca 5 minutos con 36 segundos. Nos acercamos al kilómetro 2. Vamos a darle un poquito más fuerte. Vamos a seguir a nuestro conductor. ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Dale! ¡Dale! Están viendo las bicicletas que se han metido al recorrido, que de veras se vayan. Se vayan al recorrido para que no estorben la transmisión. Víctor Montañez. A tu derecha, viene un giro a la derecha. Viene un giro a la derecha. Tenemos ahí al corredor Fernando Daniel Martínez Delgado, que sabemos que no es su distancia, pero el día de hoy está muy animado y confiado que su gran volumen de entrenamiento que hizo para Lima le va a disfrutar un gran evento. Se acomoda Darío, Rafael Bañales, Giraldo, Colombia, Víctor Montañez, el Pato, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sobrevive, 12 en el grupo puntero. Se vienen rompiendo todas las marcas, señores. Esparza se le pone a la par a Robert Gaito Guitito, codo a codo, brazo a brazo. Rafael Bañales, la locomotora, se acomoda. Un poquito más rápido. ¡Bicicleta! Estas son tomas rudas al corazón del running. Aquí giran a la derecha. Estamos presenciando un gran duelo. ¡Bicicleta! ¡Dale! Un poquito más. Dale, un poquito más. Dale más. Todo a tomarnos de frente. Aquí. Ahí está bien, ahí está perfecto. Tenemos aquí a los competidores, de veras, jalando muy duro. En este momento el cronómetro marca. Voltea a ver, algo le dice. Chufre aquí hay toquitito. Como diciendo, pégate, hay que hacer equipo. Pues es Kenia contra México. Juan Luis Barrios, el cuarto. Tenemos 8 minutos con 32 segundos en este momento. Sobrevive Esparza. 3 kilómetros. Punto crucial. Lanza un ataque. Está el kilómetro 3. Kilómetro 3. 2.46. Del 2 al 3, 2.46. Ahí está. Okay, 2.46. 8.44 los 3 kilómetros. 8.44. 8.44. 8.44. 3K. Last kilómetro. Tiene Rafa Bañales, Gerard Giraldo. Gerardo Daniel Martínez.
Víctor Montañez. Está empezando a pedir contacto Darío Castro. Se está quedando el Pato Castillo. Al frente tres competidores dando la sorpresa. Profe, ¿cómo ves? Arturo Esparza. ¿Cómo ves a Juan José? ¿Cómo ves a Barrios, profe? ¿Cómo lo ves? Sí, tranquilo. Él sabe, profe, él sabe que este show va a empezar después del 5. Muy experimentado, perdón. Sí, él sabe. Muy experimentado corredor, Juan Luis Barrios, que ha estado en todos los escenarios posibles. Sabemos que el día de hoy está frío y calculador para esta gran competencia. 10K, Obesity, Not For Me, este grupo de persecución. Vamos a hacer un paneo al grupo puntero que se está escapando allá. Joffrey Kenisi Gundi, junto con Robert Gaito Vitito, Jesús Arturo Esparza, el grupo Gondi MX, que también patrocinado también por Obesity. Tony, ¿cómo los ves? ¿Con quién te la juegas? ¿Cómo los ves? Hay que leer los rostros, hay que ver gesticulaciones. Daniel Martínez Estrada, de veras. Yo me la juego con Juan Luis Barrios. Y el segundo a Rafael Bañanes, pero quien está dando la sorpresa de los mexicanos. Frustración. Es Esparza. ¿A dónde está vuelta? Es a la derecha. Es vuelta a la derecha. Dime vuelta a la derecha. Van a girar a la derecha. Cárguense a la derecha. La siguiente vuelta es a la derecha. Es a la derecha, Giraldo. Es a la derecha. Bien, los competidores, se está quedando un poco Darío Castro, se está quedando un poco el Pato Castillo. Dani Vargas empieza a hacer esfuerzo por no perder contacto. No, 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 va bien, va bien. No, derecho, derecho, derecho. Vámonos, vámonos, atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos. Vamos a hacer un paneo aquí de la parte posterior, donde viene jalando Gerard Giraldo junto con Rafa Bañal. Estamos pasando por la meta en este momento con nuestra marca 10. Es Esparza, es Robert Gaito Vitito y Joffrey Bundi. Punto crucial, lanza otro ataque. Joffrey Bundi se empieza a despegar. Robert Gaito Vitito, pero Esparza, donde vive Esparza. Atrás de ellos, Juan Luis Barrios. Ya vimos la primera vuelta. Nos acercamos al kilómetro 4. Excelente este Arturo Esparza, que no pierde nadie, de verdad,
señores, estamos. Ahí está, kilómetro 5, 2.53. Kilómetro 5, en este momento. 14.22. 14.23. 14.23. 14.23 at 5K. Last kilometer, 2.53. Por debajo de 14.30, los primeros 2.53. For my English audience, we are witnessing one of the fastest 10K in the history of Mexico, of the Mexican running. Okay, hay que tratar de these guys, they're running around 28-30 pace right now. They went through the 14-23 at 5K. Pasaron el 5000 en 14-23. 14-23 at 5K. That's un ataque. Lo veo bien. Le manda la señal. Joffrey, aquí tú que se pegue. Que se pegue tal vez. Vamos, Arturo, vamos. Saca la casta por México. En la parte corredor viene Yera tirando Juan de Guardia. Viene el Pato Castillo. Y también viene Rafa Bañales en la parte posterior. Al frente tenemos Arturo Esparza tratando de pegarse nuevamente al grupo puntero en este momento. Son dos corredores de África. Es Robert Gaito y Joffrey Kenichi Fundi. Y aquí atrás viene, mira, el colombiano. Juan Luis Barrios, ¿cómo está? Un poquito aquí para que vean cómo viene Juan Luis Barrios. ¡Abro pantalla! Vienen parando los corredores de capacidades diferentes. Aquí viene también Gerard Giraldo con Juan Luis Barrios. Giraldo. Rafa Bañales y aquí viene el Pato Castillo. El Pato. Corriendo muy bien, corriendo muy bien. Ahora sí, vamos. Esfuerzo para acercarse nuevamente al grupo de persecución que lo conforma Juan Luis Barrios, que lo conforma Rafa Bañales y el colombiano Gerard Giraldo. Vamos Pato Castillo, tratando también Patricio Castillo dar una buena demostración. Mira, lo primero que está portando del grupo Rodolfo Gómez, de veras, está de ¿cuántos veras. ¿Cuántos no lo han portado, profe? Es, esa playera pesa, profe, pesa. Vamos adelante, Chofe. Rafa Bañales. Juan Luis Barrios perdiendo el quinto lugar. Quinto por Giraldo. Giraldo de Colombia. Colombia. Vamos haciendo el recorrido hacia el frente desde la parte posterior. Juan Luis Barrios se ve pasaron bien. Pasaron el 14-23. Recuerde que Juan Luis Barrios está preparándose para el maratón de Toronto de tal manera que nos decía que trae mucho volumen, trae poca velocidad. Pero está haciendo para vamos, hay que cuidar a estos. Hay que cuidar a estos. Vamos al frente. Dinamitar Esparza. Así, los kenianos están. Pero también vienen sufriendo. Vieron, es un duelo en este momento más de 700 conectados en esta transmisión. Así tenemos aquí. Tenemos acá. Tenemos 450 acá. Muy bien, exactamente. Qué bueno, gracias. ¡Crucial! ¡El colombiano ya viene en cuarto! ¡Rebasa Juan Luis!
kilómetro 7. 20.03 en el kilómetro, cronómetro fecha. Ahí les va. Vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha a los competidores. 20.11. 20.11. 20.12. No perder mucho terreno por respecto a los líderes. Se está hidratando. Toma su avituallamiento. Vamos, Arturo. Vamos 20, por México. 11. Punto crucial. Esperando un poco el quintito. Lanza el contacto. Hicieron el 1-2 en la pistada, ya en Juárez hicieron el 1-2 y posiblemente el día de hoy, si los mexicanos no reaccionan, también se llevarán el 1-2 nuevamente Geoffrey Kerizibundi y Robert Gaito Guitito. Vamos a esperarnos un poco para ver cómo vienen los competidores en la parte posterior. Viene ahí recortando Esparza. Esparza está empezando a ser cazado por los competidores, que era Giraldo, y viene Juan Luis Barrios. Ahí viene Juan Luis Barrios. Y en la parte posterior viene Juan Luis Bañales. Y atrás viene Rafael Bañales. Atrás de Barrios. Clava Bañales también. Abre la pantalla. Es el cuarto castillo. Dani Vargas y Víctor Montañez. Víctor Montañez. Juan Luis Barrios junto con el colombiano Giraldo, tratando de no perder contacto, tratando de acercarse, haciendo un esfuerzo tremendo. El circuito de la esta puerta para una gran marca y sus competidores. Juan Luis Barrios está preparando para el Maratón de Toronto, haciendo un esfuerzo para una carrera rápida como este 10K. Y era Giraldo, que les digo, campeón de veras colombiano en el sentido de las marcas. Se acerca el kilómetro 8. Se acerca el kilómetro 8. Vamos a ver cómo es el kilómetro 8. Marca 22.49 marca el cronómetro 22.52 en este momento. Vamos a ver. Arturo Esparza está quedándose un poco, pero no ha perdido tanto terreno con respecto a los líderes que son Robert Gaito y Geoffrey Kerizibundi. Esparza viene el tercero. Vamos a ver la expresión facial que lleva en este momento Arturo Esparza, quien está trabajando. Lo veo bien, Esparza. Vamos, Esparza. Viene haciendo un carrerón. Vamos. Viene haciendo una gran carrera, Flecha, una gran carrera. Profe, hay que decirlo, viene dando la cara por México. Así es. Ahorita. Sobre todo, Esparza. Teniendo propios extraños con esta gran forma física que está el día de hoy, Flecha. Así es. Excelente. ¿Qué te gusta, Juan Luis Barrios? ¿15, 20 metros? No, tiene aproximadamente 25 metros, mismo con Gerard Giraldo, pero aquí estamos siguiendo a Arturo Esparza, que también el día de hoy está por su marca personal en 10K. Hace mucho tiempo que una carrera en 10K no se medía de esta forma. Así es, avalada, una ruta avalada por la YAP y certificada por la Federación Mexicana de Atletismo. Vamos, Arturo, vamos por México, tratando de acercarse poco a poco. Bueno, profe, aquí la pregunta es, si van a bajar el 28.30, pasaron el 14.23. Posiblemente considero que llevan un paso de 28.45, finalmente, pero vamos a ver, vamos al frente un poco, vamos Arturo, con todo, se viene acercando Gerard Giraldo, se viene acercando Arturo Esparza, posiblemente lo pueda hacer con más. Robert Gaito Guitito, ganador de Tijuana 5000, vienen al frente, codos, codos, zancadas, zancadas. Siempre haciendo equipos, pues competidores, mano, donde quiera que van, donde quiera que lleguen, siempre andan juntos sus competidores el día de hoy, haciendo equipo. Vuelta a la derecha, en este momento los competidores. Ya pasamos. En este momento el cronómetro marca 24.39. Vamos al 9 ahora. Nos acercamos al kilómetro 9. ¿Cómo pasaron el 8? 24.23. Siguiendo la incidencia de esta gran competencia, el día de hoy está marcada la ruta con una línea oscura al centro de la competencia.
cercano de la carretera. A la parte final. De los gente de vial, gente de vialidad. Dando lo máximo. Gran trabajo. Checa parciales. Robert Gaito, Quitito. Robert Gaito. Manda saludos, Chucky Buti. Manda saludos. Tenemos en este momento más de 900 conectados, más de 900 conectados. ¡Profe! Yo ¡punto feliz. Crucial! ¡Alcanzan a Esparza! Están alcanzando. Giraldo, no, ya Giraldo está a 5 metros de alcanzar. Ya lo alcanzaron. Arturo Esparza. ¡Puede que le saquen el tercero del podio! ¡A Esparza! ¡Con cuidado! En este momento acercándonos. Ya estamos muy cerca, posiblemente acercándonos al último kilómetro de la prueba. ¡Tiene el kilómetro 9! Muy calculador, muy, se ve más completo. ¡Tiene el ritmo de 2.45, profe! ¡2.39, profe! ¡2.39! ¡2.39! Todavía no hace contacto Gerald Giraldo con Arturo Esparza. Roberto Guitito voltea para ver que lo viene recortando. Tal parece el colombiano. Que ya dio todo. Ya parece que ya. Tronó Robert Gaito. Guitito ha tronado. Revienta Guitito. Pero el último tramo. El frente. Nos acercamos al último kilómetro de la competencia. Así es. La gente de vialidad haciendo 239, profe. 239. Kilómetro 9. Excelente, brutal ese kilómetro, flecha, brutal, 239 el último kilómetro. Estamos presenciando este una masacre. Más de 938. Estamos, señores, en zona de guerra, aquí en Tijuana. Se está quedando Robert Gaito. Se queda Gaito, Guitito. Se está empezando a acercar un poco allá Gerald Giraldo junto con Arturo Esparza, tratando de acercarse a Robert Gaito, pero aquí tenemos al frente, está yendo Geoffrey Kenisi Mundi. Últimamente ganador de las competencias nacionales de las carreras más importantes. Así es. Bueno, pues ganó el medio maratón de Tijuana, profe. Ganó en Tepic. Así es. Las ha ganado todas, profe. Ganó en Juárez también. Ganó en Juárez la carrera de la amistad. Mira, vamos a abrir pantalla allá atrás para que vean el duelo. Robert Gaito se ha quedado aproximadamente, vienen a 60 metros aproximadamente ya. Gerald Giraldo ha rebasado en el tercer lugar Arturo Esparza. Punto crucial. Giraldo. El colombiano rebasa a Esparza. Sí, el colombiano ya es tercero. Ha rebasado a Esparza, que ha hecho una gran carrera. Robert Gaito perdió contacto. Y aquí al frente tenemos a Geoffrey Kenisi Mundi, que se enfila en el último kilómetro para irse con la gloria y ganar lo que es el primer lugar de esta 10K. De Tijuana, Baja California, México. Así es, profe. De la frontera con Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ojo, profe! Guitito se está recuperando. Está agarrando un segundo aire. Guitito es crossing the gap. No. He's about 10 yards. Al grupo puntero, pero. It's Geoffrey Bundy. He's in first place. He's running around 28-30 pace. 10K. Está corriendo alrededor de 28-30. Este es el récord a vencer. Es 28-08 de Philemon Hanek, que data a 1995. Al puerto tenemos de Ensenada, un récord nada difícil. 28-40. Aquí, 28-40. Llegando Giraldo en tercero con 28-51. 28-51. Giraldo de Colombia. Llegando rompe el récord de Colombia, Esparza, profe. 28-58. 28-58, Esparza. Así se es. Rompe el récord de Colombia. Así es. Giraldo rompiendo la marca colombiana de 28-54. 28-54. Vamos a bajarnos del vehículo. Así es. Hay que bajarnos del vehículo. Se rompe el récord de Colombia. Viene Bañales. Viene Rafael Bañales en quinto y sexto. Bañales, 29-28. Juan Luis. Ahí está. Es carrerón, señores. Muy buena. Feito, no mueva. ¿Puedes barro más que agarre aire? Ahí, mojar. Recupérate. ¿Cuarto o quinto? Quinto. Sí, quinto, Juan Luis Barrios, quinto. Bueno. Quinto lugar. Primer lugar, Geoffrey Mundi. Segundo lugar, Robert Gaito Guitito.
Esparza, ¿cuarto? ¿Cuarto, Esparza? Giraldo, ¿rompes el récord de Colombia? Creo que sí. No, no, lo rompiste. 28-51. Un aplauso a Giraldo. Giraldo, rompe el récord de Colombia. Ah, wow. Caminando. Ahí está. Extraoficial, Gerald Giraldo de Colombia, 28-51, se mete en tercero, alcanza Esparza en los últimos metros y rompe el récord de Colombia. Ahí está, con un PB de 13-21. Sabíamos que iba a ser contendiente. Son los primeros. Víctor, ¿qué lugar? Ahí está, Eloy Carrerón, en los primeros 10. Ahí está Eloy. Víctor Montañez Carrerón, se mete en los primeros 10. Cabrón, Ñango. Cabrón. Ahí está. Well, Bundy, congratulations. You guys, you and Guy Tugititu, you guys ran great. You guys went through the first 5K in 14:23, 14:24. What was going through your mind at that point at the 5K? Yes, I was aware. I have strong guys, and I wanted to run my best. I wanted to run my race the way I ran my race. I don't want to follow anyone. I drive to focus myself and win the race. Yeah, I did it. At what point did you feel that Guy 2 was pulling away? Do you feel that he can pull away from you? At what point? You know, when you try to put your base and somebody come and want to go with another base, you have to relax and wait, because I know I have my base and he has his own base. So I try to, if he want to go, I try him, let him go, and then I go with my best. So you guys were working as a team at the same time? Yeah, we always work as a team. Because, as a team. You know, I know my step, and the Gaito is the same, is almost the same, but we need to go the same, because at the end, I know I am very strong. Okay. Yeah. Well, congratulations. 28:40, 28:41? Uh-huh. Yeah, yeah. Around 28:40. Uh-huh. Is that a personal best? No. No? My personal best is 28:15. Nos dice que su marca personal es 28:15. Hoy corrió extraoficial 28:40. Well, Jeffrey, congratulations. Thank you. All right, felicidades. Ahí está Jeffrey Bundy, ganador del medio de Tijuana. Gana Obesity Not For Me. Llega Ezequiel, llega Charlie Aldama, Ezequiel de Puebla, y empiezan a llegar. Bueno, chicos, las mujeres nos dicen que se vienen dando hasta con la cubeta. Las mujeres. Vamos a grabar a las mujeres, no hay nada. El trono marca 32:30. El segundo de baja, ¡Vamos, Angeli!
cuarta mujer. Llega la cuarta mujer. San Quintín. Ahí viene Chacha. Aquí viene Rosita Chacha de Ecuador. La quinta mujer, Rosita Chacha de Ecuador, con PB de 232. Ahí entra, Granado. Tito Martínez. Venga. Tito Martínez, 44. Ahí está Pablo, Pablo Quesada de Puebla. Melchor, Melchor, 37. ¡Veradito! Fernanda Medina, la primera bajo. Entre la primera corredora de bajo California en 36-24. Y viene Miki Miranda, corredor máster. 35 a 49. Venga, Miki. Venga, venga. Miki llega. 35 a 49. Tenemos Jorge, de Obesity, Not For Me, el 10K más rápido de México, señores. Extraoficial, extraoficial, 28:40, 28:38, nosotros vimos aquí en la llegada. 28:38, sí, ok, ahí está. 4 llegaron debajo de 38. De 29. De 20, 28. De 29. De 29, perdón. 4 abajo de 29. El año pasado solamente Cosque fue uno el que estuvo por debajo del 29. Así es. Ahí está, doctor Alberto. Ahí viene Vianey. Ahí está. Ahí viene la tercera. La tercera de baja. Es Vianey. Vianey Santa Clara, que reside en Rosarito, Baja California. En 39-39. Y en paso. En paso, señores. 39-39. Profe, con José Martínez. Sí. Pero, profe, rapidito. Ya nos dio un extraoficial. 28-38. En chip time. Así que bueno,
competencia más o menos es lo que dijimos, fecha, va a ser partiendo en 5 kilómetros que vimos pasar por ahí. 14.23, 14.24. Y bueno, un gran duelo, vimos que Juan Luis Barrios hizo el esfuerzo, pero no trae mucha velocidad por su preparación de maratón, pero sorprendiendo a Arturo Esparza con una gran demostración. Así es. Se ha conjuntado una gran calidad en esta ruta, fecha, sí. Sobre todo grandes emociones. Se conectó muchísima gente, de veras agradecer a la gente que se conectó de manera impresionante el día de hoy. Esta gran 10K Obesity Final por mí del año 2019. Sigue llegando los competidores. Así es, profe. Pronto marca 40:36. Y en mujeres ganó Risper. Creo que era la corredora a vencer. Así es. No hubo sorpresa. Tratamos de encontrarla, pero no la vimos ahorita, momento de la llegada. Vamos a ver, esta Úrsula Patricia me dice que sintió muy bien, que nunca sintió el agotamiento del medio. Sácame dudas, ¿en qué lugar llega Úrsula? Llega segundo lugar. Segundo lugar, y en tercero, Mayra Sánchez. Mayra Sánchez, va de nuevo. Risper, Úrsula y Mayra. Me dice Úrsula que nunca sintió el cansancio del medio maratón. Nunca sintió el cansancio del medio maratón. Y que, pues bueno, dice que si la competencia se un poquito más, tenía fuerza para continuar con ese ritmo. ¿Verdad? Así es. De encontrar corredores de aquel lado, Peña, ¿cómo es más importante que esté llegando? ¿Cómo tiene una toma para allá? Ya no nos mira, gran carrera de la gente que viene llegando. También a los aficionados, Gracias.
comida orgánica o solamente con el producto, posiblemente con algunos países. Yo creo, profe, la ruta está idónea, es una ruta rápida. Pero estoy de acuerdo contigo, para que rompan el récord de Filemón Hanek, se requiere contratar a dos liebres. ¿Qué quiere decir eso? Que un corredor los puede llevar a ritmo de 14.5, 14 flat, el primer 5.000. Es muy difícil que lo hagan sin liebres. Cuando hablas de esos tiempos de 28.8, estamos hablando, profe, ya a nivel Dios. Entonces, sí, se ocupa liebres que lo lleven a 14 flat el primer 5.000. Platicando ayer con Rafa Martínez, entrenador mexicano, pero que radica en Ecuador, haciéndose cargo del grupo de fondo de Ecuador, me estaba comentando Rafa que de veras no es fácil correr 14.10 en carretera. No, claro que no, profe. Es fácil ver 14.10 en carretera. Y pues bueno, vimos el día de hoy que salieron muy fuerte, Flecha, pero se quedaron un poco cortos con respecto a eso, pero un gran esfuerzo, ¿verdad? 14.35 pasaron. 14.38. 14.35-38 pasaron los primeros 5.000 metros y una excelente demostración. Creo que la competencia cumplió las expectativas, Flecha. La gente se enchufó, la gente se conectó, la gente disfrutó de todo, no solamente de México, ¿eh? Tuvimos corredores conectados de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, que estuvieron de veras siguiendo la incidencia de esta gran carrera 10K Obesity Not For Me de este año 2019, Flecha. Mira, así rapidito, vamos a hacer un resumen, profe. De las cosas, ahora sí que extraordinarias. Se rompe el récord de Colombia. Giro Giraldo rompe el 28.54 que tenía años y lo baja a 28.51 extraoficial. Mira, mira. Prisa. Venga. Con 47. Se rompe el récord de Colombia. Se rompe la marca del año pasado de Kosgei. Kosgei había dejado 28.58. Viene Jufri Bundi y la deja en 28.38 extraoficial. Hace un año nomás uno bajó de 29. Hoy cinco bajaron de 29. El clima fue idóneo. Arturo Esparza haciendo marca personal bajando al 29 también. Así es. Y ya en la carrera certificada. Que, bueno, va a quedar para los libros, sobre todo para los libros. Así es. Y sobre todo gran carrera el día de hoy. Gerald Giraldo anda de veras contento porque esperaba bajar el 29, lo logró. PB, bueno, sale con PB. Y sale con personal best. Y de qué manera, Flecha, también haciendo una carrera inteligente. Trató de jalar. ¡En Ortiz! Los africanos salieron muy fuerte. Sí. Vimos que al principio, por ejemplo, Pato Castillo sorprendió. Pato Patricio. Bastante ahí con el grupo puntero. Así pero es. Arturo Esparza dio el carrerón. Dio el carrerón el día de hoy. Sí, yo creo que Esparza hizo un carrerón, se atrevió. Y el último, en los últimos metros, el colombiano le saca el tercero. Así es. Entonces el colombiano se coloca en tercero, sí. Esparza en cuarto y Juan Luis Barrio se mete en quinto lugar general. Así es, nada más. Víctor Montañez corrió muy bien. Sí. Víctor Montañez se mete en los primeros 10 y nadie daba un peso por Víctor, ¿eh? Así es, porque Víctor no tuvo una afortunada. Déjenle 5.000ero. Víctor no tuvo una afortunada participación hace poquito en los 5.000 metros que hubo aquí en Tijuana. Así es. Perdió contacto muy rápidamente. No esperábamos de veras que pudiera correr bien, pero Víctor de veras muy inteligente y en gran estado físico. Nos había dicho que anda mejor que aquella ocasión y lo cumplió con creces. Así es, profe. Bueno, pues yo creo que acabamos de presenciar historia aquí en Tijuana. Profe, si lo vuelven a invitar, ¿regresaría a Tijuana? Claro, me han tratado excelente aquí en Tijuana. De veras hemos sido testigos de historia y el día de hoy, de veras, una gran clima. Parece que todo salió perfecto. El clima, poco viento, gran temperatura, gran ambiente, buena ruta y grandes corredores. Mira. Siguen llegando las corredores. Cierra. Mira, profe. Está 49.03, la profe Betty. Llegando. No, Flecha, de veras, estamos aquí. Con la verdad que es un gran momento, profe. No vino Stephen Sambu, no sé qué pasaría. No vino Stephen Sambu. No llegó a Stephen Sambu. También Jules Porté, también fue el Romero, es Romero. ¡Falso! Bueno, profe, voy a adelantar un poco más, voy a grabar un poquito más de las tortuguitas. Si gusta acompañarme. Dale, dale. Véngase. Bueno, ya estamos a punto de cerrar la tradición. De veras agradecer. De un momento más vamos a regresar con más entrevistas a los competidores, a ver cómo les sintieron, cómo sintieron la ruta, qué experiencias. ¡Ánimo, Alvarito! ¡Ánimo, mija! ¡Échale! ¡La de Boston! ¿Qué tal la mochila de Boston? ¡Venga, Mario! ¡Venga!
Último metro, ve por ella. El Tony atrás, mira, el staff, profe, el equipo. Está también el niño Tony. El Sol Jiménez. Y el día de hoy, bueno, pues es que nos disculpen si hicimos algunos comentarios o la emoción nos ganaba frente al... ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! Profe, la siguiente carrera, ¿a dónde viene a narrar? La próxima. Yo tengo ya compromiso el día 22 de septiembre en el maratón de León, Guanajuato. En León, Guanajuato tenemos el compromiso para seguir las incidencias de este maratón allá en León. Agradezco al comité organizador que me invitó para esta transmisión. Estaremos en León, tenemos un programa previo en vivo. Así es. Y posteriormente tenemos el compromiso de estar en Ciudad Juárez con Federico, allá Federico Mendoza, allá en Juárez, en el maratón de Ciudad Juárez el 20 de octubre. Bueno, pues yo lo quiero invitar, profe, a la milla de oro de Tijuana. Esa se corre el tercer viernes del mes de octubre. Va a estar la creminata también. Va a venir el Ñango Martínez, los hermanos Esparza. Entonces, si puede venirse, profe, el tercer viernes de octubre va a ser una gran milla aquí en Tijuana. Bueno, pues trataremos de estar aquí, esperemos de que me inviten y de veras de poder hacer el viaje desde ahí de Torreón, Coahuila, y estar aquí presentes en este gran evento, sobre todo aquí en Tijuana, una de las ciudades que tienen más carreras al año toda la República Así Mexicana. Así es, profe, no porque sea de aquí yo, pero Tijuana es la plaza que más carreras hace al año. Bueno, despedimos transmisión, extraoficial, 28-38, Geoffrey Bunday, 5 corredores, abajo de 29, Juan Luis Barrios se mete en quinto. Sin marca personal de Arturo Esparza también, abajo de 29. Y tenemos Gerald Giraldo, récord de Colombia. Récord de Colombia. 28-51 extraoficialmente. Que igual puede que a lo mejor le den un 28-49 en chip time. Ok, vamos a checar eso. En mujeres, a Risper. Risper en primer lugar, segundo Úrsula y tercero Mayra Sánchez. Mayra Sánchez de Toluca, un carrerón, profe. Excelente. Dígalo, fue una carnicería, profe. Fue una carnicería, se cumplió la expectativa y sobre todo, gran grupo de corredores de veras que se logró conjuntar en esta ocasión para tener un magno evento. Sí, profe, casi el mismo número, ¿sí? Sí, felicidades a todos los... Los mismos, la gente y tenemos conectados en este momento hoy a gran cantidad. Díganle las páginas que estamos transmitiendo. Maratón estamos transmitiendo TV. En Maratón TV, estamos transmitiendo en Juan José Martínez, estamos en Héctor Flecha Hernández, tenemos también en TJ Running. Flecha News TJ. Flecha News TJ. Okay. Y la otra cámara que más tarde se va para YouTube, al canal de Héctor Flecha Hernández. Así. Hasta la vista, baby. Hasta luego, amigos. Gracias. Hop, 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 hop. Gracias.